Bismillahi Rahmani Rahim. En el nombre de Dios el Clemente y Misericordioso. Atestiguamos que hay un solo Dios y que Muhammad es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él, su familia, compañeros y con quienes sigan su guía y buen ejemplo hasta el día del juicio final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Aslan wa saslan, bienvenidos una vez más al Cálamo, el programa de nuestra institución Centro Islámico de la República Argentina, que ya lleva 13 años, gracias a Dios, alhamdulillah, en la televisión pública, haciéndonos mutua compañía, construyendo estos puentes de conocimiento y, como decimos siempre, también lo importante, haciéndonos compañía durante la mañana. Sabemos que muchos están como en pausa, más tranquilos, no están corriendo para ir a trabajar, para ir a estudiar, quizás planificando cómo va a ser el domingo. Y eso a nosotros nos encanta, que nos dejen entrar en su intimidad y que podamos ser parte de esta gran familia, este gran programa que no solo es para los musulmanes, sino para todos los argentinos, profesen cualquier credo. Esto es sin distinción de razas ni credos, al contrario. Tratamos en una hora de programa que puedan aprender más sobre el Islam. ¿Qué vamos a tener hoy? Quepe al horno. Estas recetas del hacerte con el arte culinario con la tía Aziza, que nos va a estar cocinando una de las recetas típicas del mundo árabe. Además, viajaremos a Playa del Carmen, México, para conocer una mezquita. Más que una mezquita, es una sala de oración, podríamos decir, que tienen los musulmanes allí y que a poquito van creciendo cada vez más. Hablaremos con el licenciado Abel Bursarkis sobre el amor. El amor, lo que nos pasa en el corazón y cómo también todo se conecta con Allah, con Dios Todopoderoso, porque el primer amor del ser humano es nuestro Creador, que además, dicho sea de paso, como lo reiteramos siempre, Dios no necesita de nosotros, pero sí nosotros necesitamos del Altísimo. Miramos hacia el firmamento y nos damos cuenta que hay un Todopoderoso que creó absolutamente todo. Vamos a ir a las redes sociales, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse, fácil y simple. Nos buscan por el nombre del programa El Cálamo. Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís. Ahora, para comenzar nuestro programa, como lo hacemos habitualmente, qué mejor que empezar con una de las tantas suras de nuestro libro sagrado, que es el Corán. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Desciende el sosiego, la tranquilidad, Sakina en árabe, cuando escuchamos la recitación del generoso Corán. Tengo un ejemplar aquí en mis manos. Nos encontramos en la mezquita Al-Ahmad del Centro Islámico de la República Argentina, donde podés encontrar Coranes en árabe y Coranes en español para aquellos que quieran venir a estar con nosotros en la mezquita y que puedan conocer más acerca de nuestra religión, conocer más sobre el Islam. Hay cuatro sheikh, tenemos, alhamdulillah, gracias a Dios, esta oportunidad como musulmanes, y este recordatorio se lo digo a ustedes y también me lo digo para mí mismo, de poder venir a aprender. Y para aquellos que no lo son, siempre la recomendación es la misma, que primero se conecten a través del Centro Islámico de la República Argentina, www.islam.com.ar, secretaria.sira@islam.com.ar o 4931-3577, como figura aquí abajo, para que el día que vengas justo esté uno de los sheikh, porque nosotros tenemos 5 oraciones obligatorias, de paso vamos aprendiendo más sobre el Islam. Y claro, no es que están las 24 horas, entre rezo y rezo quizás van a sus hogares o van a dar algún curso, alguna charla, y no es que están acá todo el tiempo. Y la mezquita se encuentra abierta durante las 5 oraciones. A la mañana, eso de las 6,
se abre para el rezo del alba. Después se cierra y después desde el mediodía hasta el rezo del Isha, que comprenden los otros rezos, o sea, los otros cuatro, queda abierta la mezquita para que uno pueda venir a rezar. En estos momentos estamos haciendo el programa y nos encanta estar en este lugar de culto del Islam en la ciudad de Buenos Aires. ¿Se acuerdan que hace unos días, hace una semana aproximadamente, se recordó el nacimiento del profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él? Siempre que mencionamos al profeta decimos esto, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Como estamos en su mes, podríamos decir, de su nacimiento, en Islam en 5 minutos preparamos un informe de cómo era su vida y además su personalidad. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Bienvenidos a Islam en 5 minutos. Hoy, en El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, les vamos a contar sobre la personalidad del profeta Muhammad. Que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Dijo Allah en su libro sagrado el Corán: Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuliqin azim. Y en otras aleyas dijo: Oh Muhammad, por misericordia de Dios eres compasivo con ellos. Si hubieras sido rudo y de corazón duro, se habrían alejado de ti. Perdónalos, pide perdón por ellos y consulta con ellos los asuntos de interés público. Pero cuando hayas tomado una decisión, encomiéndate a Dios, porque Dios ama a los que se encomiendan a Él. El profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, era de carácter compasivo e indulgente. Trataba a su familia, a sus compañeros y a todas las demás personas con bondad y mostraba así a quienes lo acompañaban una gran magnanimidad, benevolencia y cordialidad. Bukhari narra que Ibn Umar, que Dios esté complacido con él, dijo: El profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, era moderado y jamás calumniaba. Solía decir: Los mejores de vosotros son los que tienen el mejor carácter. Su bondad era tanta que nunca enfrentaba a nadie con algo que le desagradara. El mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, era gentil con sus esposas y con el resto de su familia. Las trataba con benevolencia, jugaba con ellas y les demostraba amor y ternura. Ayudaba a su familia en las tareas domésticas. Era bondadoso, compañero con todos. Tenía nobles modales con quienes hablaban con él. Brindaba a sus huéspedes una cálida recepción. Él tenía una sonrisa sincera y un rostro afable ante la gente. Él recibía a quienes se le acercaban con una cálida bienvenida. Él poseía un ánimo sereno y era cordial con sus amigos. Era bondadoso con los niños. Retribuía la generosidad con una generosidad aún mayor. Retribuía un favor con otro mayor. El mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Dios sean con él,
mantenía siempre sus promesas, incluyendo cuando hacerlo le ocasionaba dificultades. El mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, solía visitar a sus compañeros a fin de honrarlos, hacerlos felices y beneficiarlos con su guía y sus enseñanzas. El mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, solía visitar a los musulmanes más débiles, tratándolos con bondad y compasión. Se sentaba con ellos, visitaba a los que estaban enfermos y asistía a sus funerales. Esto representaba para ellos una fuente de honor y bendición, consuelo y ayuda, de modo que se sentían orgullosos, nobles y dichosos. El mensajero de Allah, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, soportaba con paciencia la rusticidad de los beduinos. Era bondadoso con ellos y recibía su aspereza con bondad, de manera de que su fe se hiciera firme y evitando que se vieran inducidos a la discordia. Se mostraba con ellos misericordioso, gentil e informal, a fin de que no se sintieran rechazados o atemorizados. El mensajero de Allah, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, era un ejemplo de humildad y de modestia. A pesar de su alta posición y noble rango, su humildad se manifestaba en todas las situaciones, tanto públicas como privadas, y en todos sus actos, tanto en sociedad como en familia. Un aspecto de su humildad era que se servía a sí mismo. Otro aspecto de su humildad era que cabalgaba en asnos y no se distinguía a sí mismo montando caballos a la manera de reyes y príncipes. Otro aspecto de su humildad es que sentaba detrás de él en su montura a mujeres de su familia. Otro aspecto de su humildad era que caminaba con las viudas, los pobres y los esclavos. Otro ejemplo de su humildad era que honraba a los siervos musulmanes de Allah. El profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, era un hombre de gran tolerancia, que no devolvía una mala acción con otra análoga, sino que más bien disculpaba y perdonaba. Nunca buscó venganza en beneficio propio, a menos que se violara lo que Allah declaró sagrado e inviolable, en cuyo caso se vengaba por Allah y no por sí mismo. Hay mucho para hablar de su hermosa personalidad que no nos alcanzará el tiempo. Que Allah nos permita conocer aún más a su amado profeta, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, y hacernos amarlo con todo nuestro corazón. Hasta el próximo encuentro, si Dios quiere. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Alhamdulillah, gracias a Dios que podemos conocer juntos y aprender más sobre nuestra religión, sobre nuestro amado mensajero Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él. Pero Jesús también es un profeta del Islam. Moisés, Adán, la paz sea con ellos, la paz sea con todos los enviados de Dios. Ahí te das cuenta, si es la primera vez que nos estás viendo, que tenemos más cosas que nos unen de las que nos separan. Dicho sea de paso, siempre rogamos por la paz desde nuestro programa, desde el Centro Islámico de la República Argentina, como personas de fe, como personas de bien.
Siempre vamos a estar rogando por la paz, lo que está sucediendo ahora en el Líbano, lo que está pasando en la franja de Gaza. No hacemos oídos sordos, no miramos para otro lado. Tenemos el poder de la súplica, de pedirle a Dios que se termine el fuego, que se termine la sangre, que se terminen las muertes, porque esto no lleva a ningún buen camino. Toda persona de bien, profese la religión que profese, siempre va a estar del lado de la paz. Que no nos hagan creer que hay una guerra de religiones. Esto escapa a las religiones, porque el Islam, el catolicismo, el judaísmo hablan de paz. Y recién lo mencioné, a Jesús, por ejemplo, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, a Moisés, a Adán, a Jacob, todos los enviados de Dios, al profeta Yusuf, con ellos sea la paz, que también están en otros libros sagrados. Están en el Corán, que es nuestro libro sagrado, y están en otras escrituras. Entonces, aquí es donde uno tiene que ponerse a pensar que el Islam es una religión de paz y no lo que a veces algunos medios de comunicación, no todos, algunas películas, no todas, algunas series, no todas, nos quieren hacer creer que la persona que usa barba y que usa una túnica es un terrorista o que está del lado incorrecto del camino. No en nuestro nombre. Esto es algo que tenemos que tener muy, muy en claro y no tenemos que tener vergüenza de ser musulmanes. A veces me toca hablar con quizás algunas mujeres que usan hijab y que les da vergüenza usar el hijab en determinados lugares porque tienen miedo a la discriminación. Por supuesto, y desde ya, que gracias a Dios en la Argentina tenemos el libre culto donde podemos profesar libremente nuestra religión sin ningún problema. Puede haber hechos aislados de algún desubicado que pueda hacer algún chiste o difamar a una persona por cómo está vestida, siendo de una religión o de otra, pero gracias a Dios podemos vivir libremente. Y además existen los organismos, Centro Islámico de la República Argentina, si uno tiene algún problema de este tipo, de alguna discriminación, y no tengamos vergüenza nunca de decir que somos musulmanes, de llamarnos como nos llamamos. Yo me llamo Khaled Hayar, en Argentina, en la China, en Qatar, en Arabia Saudita o donde sea. Vamos a hacer una breve pausa, cortita, cortita. En el próximo bloque vamos a tener con el licenciado Abel, hablaremos del amor. Además, vamos a cocinar quepe al horno con la querida tía Aziza y luego viajaremos a México, Playa del Carmen, para conocer el lugar de culto de los musulmanes, un lugar pequeño. Tuvimos la oportunidad de estar ahí rezando y nos sentimos muy, pero muy cómodos. Pausa cortita y seguimos con más El Kalam. Segundo bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos que recién se van sumando, se van despertando junto a nosotros. Esa es la idea, que podamos hacernos mutua compañía. No venimos a enseñar nada, más bien es un recordatorio para que podamos juntos sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué es el Islam? ¿Cómo viven y piensan los musulmanes de la República Argentina? Pero la religión es una sola. Se practique en la Argentina, se practique en la ciudad sagrada de Meca, en la ciudad sagrada de Medina, en la ciudad sagrada de Jerusalén o donde sea. El Islam es uno solo y nosotros venimos a mostrarles y hacerles conocer en qué creemos, cuáles son nuestras creencias. Pero después también está el toque argentino. Digo el toque argentino porque, quizás cuando hacemos una receta del aceite, cocinando el arte culinario árabe, puede haber un mate. Mientras cocinamos estamos tomando mate. Bueno, eso es la cultura de nuestro país como argentinos, si podríamos poner un ejemplo. Pero la religión es una sola. Estamos en la mezquita Al-Ahmad, Cita en Alberti, 1553, barrio porteño de San Cristóbal, barrio porteño de Balvanera, como lo quieran llamar, haciendo nuestro programa. Que nos encanta hacer el cálamo ya desde hace
13 años que estamos al aire. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca. Esta frase que vino y llegó para quedarse es fácil y simple. Nos buscás por el nombre del programa El Cálamo. Facebook, Instagram, X, TikTok y también nuestro canal de YouTube. Activás la campanita y te suscribís. Más de 100.000 suscriptores, más de 25 millones de reproducciones y vamos por más. Y gracias de corazón por estar del otro lado. Ahora sí, presten mucha atención. Ya se van a venir las recetas del aceite, ya vamos a viajar a México, Playa del Carmen y mucho más. Pero ahora es el momento de hablar del amor. La primavera nos trae mucho amor. Hay distintos tipos de amores. El amor que uno puede tener hacia su religión, el amor que nosotros tenemos a Dios Todopoderoso, el amor que nosotros tenemos al profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, el amor que uno le puede tener y que tiene que tenerla a sus padres, a su pareja. Hablamos del amor con el licenciado Abel Buzarquis sobre este tema que a veces tanta que va por un lado para el otro, pero hablamos del amor sincero. Alhamdulillah, gracias a Dios, venimos una vez más al encuentro con el licenciado en psicología Abel Buzarquis, que además está haciendo su especialización en psicología islámica. Ya nos ha contado en otros programas de qué se trata esta especialización que está realizando, pero hoy vamos a saludarlo y hablar del amor. Quédense con nosotros. Salam aleikum. ¿Cómo andas, Abel? ¿Bien? Alhamdulillah. Waleikum salam. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. El amor, el amor. El amor en la amistad, el amor en el corazón, cuando uno ama a otra persona, a su pareja. Pero ¿qué podemos hablar de el amor a Allah, que es lo primero totalmente, y principal, sin olvidarnos nunca de eso? Sí. El amor es como el... Es todo, ¿no? Es todo. Básicamente es lo que nos conecta con la vida, con Allah. Y es la prueba que nosotros tenemos que pasar con Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Perdón, me olvidé algo. El amor al profeta Muhammad, que la paz y bendición de Dios sean con él. Totalmente. Sí. Mirá, el amor es como pensar en el aire. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin aire no podemos vivir. Sin amor tampoco. Sin el amor de Allah nosotros no podríamos existir. Sin el amor del profeta, la paz sea con él, tampoco podríamos existir. ¿Sí? No porque nos dé la existencia el profeta, pero no tenemos el aprendizaje. Claro. Tendríamos la capacidad de poder llegar, ¿sí?, a comprender el mensaje. ¿Sí? A veces cuando pienso en amor, salgo a la calle y me ha pasado más de una vez que me cuelgo a mirar. Cuelgo a mirar la creación, a descubrirla. Que es lo que no hacemos muchas veces. Yo tengo un día difícil y salgo y capaz que estoy esperando el colectivo y me busco una hoja que está cayendo. ¿Sí? Y me acuerdo, por ejemplo, de esa sura del Corán que dice: ni una hoja cae sin que Alá lo permita. Sí. Y me ha pasado más de una vez que de repente estoy parado así, colgado, mirando algo, y de repente cuando estoy mirando veo que la hoja hace este recorrido. Y hace... y sube. ¿Sí? Y en ese momento trato de pensar, digo, la gravedad, digamos, en términos fácticos, físicos, diría que la hoja tiene que caer. Pero en ese movimiento que la hoja sube, Alá nos está demostrando que no es la gravedad, sino que es Él el que justamente hace que todo pase. Entonces, en el amor es donde nosotros nos conectamos con Él, nos conectamos con Alá, nos conectamos con la creación, nos conectamos con un amigo, nos conectamos con nuestra familia, con la persona, con quien compartimos nuestra vida. Y en ese momento el amor es lo que hace que nosotros aceptemos a esa persona tal cual es. ¿Sí? Porque no la aceptamos en la perfección, la aceptamos en la imperfección. ¿Sí? Y una persona se convierte imperfectamente bella justamente porque lo diferencia de todo el resto. Y ahí es donde el amor se manifiesta. Alá nos muestra en eso. Nos muestra que, por ejemplo, el amor es una expresión de la misericordia. Si Alá nos facilita las herramientas para que nosotros podamos superar distintas etapas, podamos crecer, ¿sí?, al mismo tiempo nos manifiesta el amor. Claro. ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros nos conectamos con Él.
¿sí? En esta hoja que cae y parece que un capricho de la gravedad hace que suba, ¿no? No es un capricho de la gravedad que suba, sino es así como las cosas pasan y pueden tener un destino, puede pasar otra cosa que nos lleva a otro camino. Y eso es lo que nos conecta. El amor es así, es un ida y vuelta, ¿sí? Si yo vos no te quiero y no te lo puedo expresar, vos me vas a mirar y vas a decir, bueno, pero vos no me querés. Y sí, pero si yo te lo digo, eso puede cambiar, ¿sí? El amor es, estás peleado con alguien, te reconcilias. Claro, sí. El amor es, estoy distanciado y sin embargo me vuelvo a conectar, ¿sí? El amor es, me enojo, pero también me puedo desenojar. Y de eso se trata, ¿sí? Por eso yo siempre digo, las parejas perfectas no existen. Existen las que tienen problemas y que las pueden resolver. Y si lo puedes resolver con esa persona, es porque en realidad ese vínculo crece. ¿Sí? ¿Y vos crees que existe el amor verdadero, el amor eterno, sacando el de Dios y al del profeta que nacemos, cuando el que nace siendo musulmán, el que abraza al Islam, después termina, o mejor dicho, cuando abraza al Islam, empieza a amar al profeta, ni hablar a Dios? Pero existe el amor verdadero eterno, sacando a los padres, a los hermanos, seres queridos, no sé, ¿no? Pero en una amistad, en una pareja. Yo pregunta difícil, sí. Te dice, ¿no? Sí. Complicada, complicada. Mirá, ¿es para horas de respuesta? Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos, sí, en el programa? A ver, ¿cuánto? Es corto en televisión. Bueno, vamos a sintetizar, vamos a hacer la versión corta. Para mí sí. 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 Pues lo encontré, me casé con Laura. Bien, bien. Sí, claro, me costó. Claro. Una figurita difícil que me recorrí bastante el mundo y pasé varias cosas para llegar a ella. Y creo que existe. Pero también... Para mí también existe, sí, es que, pienso es que, igual. Sí. Es ese momento donde vos decís, bueno, lo encuentro, ¿cómo lo cuido? ¿Sí? Yo puedo tener un rosal y decir, bueno, me siento que espere que dé perfume, o me encargo de cuidarlo. ¿Sí? El amor es algo que tenemos que aprender a cuidar, tenemos que aprender a cultivar, tenemos que aprender a reconocerlo, porque que me diga que no, también es una muestra de amor. ¿Sí? Que me diga que sí, puede ser una muestra de amor también. Porque a veces creemos que el amor es simplemente que me diga que sí, que me acepte, sí, que me entienda, que quiera. Sí, el todo color de rosas, como decimos, ¿no? No, sí, no. No, justamente de eso se trata, ¿sí? Y ahí es donde uno puede crecer y puede reconocer el amor. Gracias al querido Abel por hablarnos del amor. Siempre es bueno estar del lado del amor. Como lo habíamos dicho anteriormente, hay distintos amores y uno tiene que buscar ese amor que llegue desde lo profundo del corazón. Siempre que uno actúe con el corazón, que vaya en busca de sus sueños, que se encomiende a Dios Todopoderoso, difícil que le vaya mal. Y si le va mal, saber, que es paciencia. Todos estamos pasando por alguna dificultad, todos tenemos esas luchas internas, a todos nos ocurren problemas, saber, paciencia. Dios no nos pone una carga superior a la que nosotros no podamos cargar, y también las personas de más fe son las que más pruebas pasan. Tenemos en la historia del profeta Muhammad, del enviado de Dios, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz y bendiciones de Dios sean con él, que pasó dificultad tras dificultad tras dificultad. Y era el enviado de Dios. Entonces nosotros, cuando tenemos algún problemita, hasta cuando nos pinchamos con el dedo, decimos alhamdulillah, porque en eso, sin saberlo, hay un bien. Y no escapamos a la realidad de lo que nos pasa en el día a día. Quizás es la primera vez que nos estás viendo y siempre nosotros hablamos de estos temas. No hay temas tabúes en nuestra religión. Hablamos de la muerte, hablamos de la ausencia de esas personas que quizás amamos y que hoy ya no están con nosotros físicamente, pero sí las tenemos en el corazón. Y esa certeza de que sabemos que nacemos y que morimos, que tenemos un principio y que tenemos un final. Por eso siempre saber, paciencia. Paciencia y encomendarnos a Dios, ni hablar de practicar el tahajjud, que son estas oraciones en el último tercio de la noche, antes del rezo del alba. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, el rezo del alba empieza a las 5:15 de la mañana. Te levantás 4:30, haces oraciones voluntarias, rogás mucho a Dios, porque Dios nos motiva a que lo hagamos. Se acerca al cielo más cercano entre el cielo y la tierra y pregunta, ¿quién me está pidiendo para que le dé? ¿Quién me pide perdón para que lo perdone?
y Dios es el más misericordioso, el más perdonador. Entonces aprovechemos estos momentos para hacer muchas, pero muchas súplicas, que quizás no son respondidas en el momento, pero siempre son respondidas por Dios. Tener mucho saber, mucha paciencia. Damos vuelta a la página, le doy tiempo para que agarren su teléfono celular, para que saquen fotos a la pantalla, para que puedan ver cuáles son los ingredientes. Es el momento de cocinar con ella. Casi no necesita presentación, hablamos de la querida tía Aziza, le decimos tía cariñosamente porque somos una gran familia. Cocinamos uno de los platos, podría decir que son mis favoritos, dicho sea de paso, hace mucho que no lo como, el querido, riquísimo, sabroso quepe al horno. Amiga, amigo, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bienvenida. Que estaba extrañando que hace mucho que no volvía a verlas, a verlos, escucharlos. Bueno, acá voy a hacer el quepe de papa, pero hecha en quepe, en individuales, asada. Se puede hacerla a la parrilla, es mejor, pero cuando uno no se puede a la parrilla, se le puede asarla a la parrilla del horno. Esto sí, que voy a hacerla hoy a la parrilla del horno para que ustedes lo vean. ¿Comenzamos? Vamos a hacer, acá tengo la papa hervida, pesada. Guarden el agua de la papa hervida para amasarla. No tiene más que llevar sal, pimienta, comino. Y esto, por eso yo digo, papa hervida. No es puré que lleva ni aceite, ni leche, ni nada. Más que sal, pimienta y comino. Es el único que lleva de condimento. Ahora agregamos el trigo. El trigo directamente, no hay que ni mojarlo, nada. Eso hay que ahora amasarlo a mano. Acá tengo 1,5 kilos de papa y 1/2 kilo de trigo. Eso todo voy a mezclar. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya puse la pimienta y el comino y ahora estoy poniendo la sal. Ya me lleva como 15 minutos amasando. Ahora voy a probar a ver si ablandó el trigo o no. No, está bien de sal, falta un poco de agua. Ah, bueno, yo le quiero avisar una cosa. Yo siempre dije, hay que guardar el agua de la papa, pero hoy me olvidé de guardarla, pero no importa. Pongo una agua natural y ya está, sirve igual. Así, está bien de sal, muy rico. No, también lo pueden sacar cuando ahora arman todo el trabajo. El arú, el kepi está. Y si queda algún platito, pueden armar un plato como fuera. El hummus, ¿vio cómo se hace el hummus? Bueno, arman un plato con esto, ponerle una cebollita de verdeo arriba, berejil, aceite, y es un manjar, como para una entrada. Está lista, la masa está muy buena. Ahora vamos a armar el ras, el ursa, así. Bueno, ahora, antes de esto, tengo que preparar el relleno. Entonces, acá tengo la cebolla rehogada. Esta está picada fina, no a pluma. Finita, porque no lleva la otra gruesa. Acá tiene pimienta, comino, y ahora pongo la sal, que no había visto todavía, así. Y nueces. Las nueces yo no pongo, a veces no pongo cantidad, porque esto al gusto de cada uno.
quieren poner más, quieren poner menos. Bueno, ahora vamos a hacer el armado. Ponemos un poco de aceite. Acá tengo un poco de agua para ablandar, para poder amasar. Porque como se seca el trigo, se hace secar un poco. Entonces agregamos más agua. El tamaño, esto según como uno quiere. Quieren grande, quieren más chico. Yo, para mí, esta medida es suficiente. Es así. Yo como hacíamos el quepe crudo, quepe frito, quepe blavanille, con el dedo vamos a alisarlo bien. Así cerramos. Bueno, amigos, amiga, acá está todo hecho, está los orzas asada, rica. Acá preparé un plato bien adornado y acá es un plato también este chapa porque no entra en el menú, pero está bien. Esta es la misma masa del quepe esto. Y pusimos perejil, tomate y todo. Esto sirve para los vegetarianos. Todo esto, vegano, vegetariano, todo esto porque no lleva, no tiene lácteo, no tiene huevo, no tiene carne, no tiene nada. Agradecemos a la querida tía Aziza por cocinarnos, por traernos el arte culinario a nuestro programa, poder ver a través de la pantalla cuáles son los secretos de estos platos tan típicos de Medio Oriente, tan típicos de nuestros familiares que quizás hoy ya no están, de esa abuela, de ese abuelo que lo preparaba con tanto amor. Volvemos a hablar del amor, hace un ratito lo habíamos comentado en nuestro programa. Todo tiene que ver con todo y siempre al cocinar o hacer cualquier cosa decimos Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el clemente y misericordioso. Antes de comer es muy importante que lo digamos, ni hablar cuando estamos preparando la comida, que vamos a empezar a desarrollar esa receta, ese plato, algo tan rico como el quepe al horno, o algo que quizás por ahí lo haces rápido para salir del paso, ahora que viene la primavera, que por ahí decís, bueno, me quiero cuidar, empiezo a comer un poquito más de ensalada y no tanto preparativo, que es algo por ahí más rápido. Siempre cualquier cosa, consultar a un especialista, a un médico nutricionista. Nada de ver esas recetas por redes sociales que son fáciles y prácticas y que te dicen, vas a bajar 7 kilos en 7 días. Todo, consultarlo con un médico. Me retracto, ¿no? Sí, está bueno ver esas recetas rápidas y prácticas para hacer, pero no las que te están vendiendo o quizás ofreciendo algo que siempre es mejor que lo veas con un especialista. Vamos a hacer una breve pausa, cortita. En el próximo bloque viajamos a Playa del Carmen, México, para conocer el lugar de culto del Islam. Estuvimos allí rezando con hermanos y hermanas y la pasamos realmente muy bien. Pausa cortita y seguimos con más El Cálamo.
Último bloque del Cálamo. Muy buenos días a aquellos que recién se van sumando, se van despertando junto a nosotros. Quedan minutitos para llegar a las 9 de la mañana, pero seguimos juntos en esta primavera que nos encanta, que además presta a estar en contacto con la naturaleza, a darnos cuenta de la grandeza que tiene Dios Todopoderoso en la creación. Si miramos hacia el firmamento, si miramos hacia abajo, la tierra, lo que comemos, todo está encajado de una manera perfecta, imposible de igualar, imposible de superar. Y eso también sirve para aquellos que piensan, que tienen raciocinio. Ciertamente en esto hay signos para gente que reflexiona. Cuando vemos la luna, cuando vemos el sol, las estrellas, sabemos que hay un Altísimo que creó absolutamente todo. Aprovechen la primavera para salir a caminar, a andar en bicicleta, a estar en contacto con la naturaleza, a exponerse al sol. Recomiendan los dermatólogos no hacerlo entre las 11 y 5 de la tarde. Si lo vas a hacer, ponete protector solar. Toma agua con sed y sin sed. Está bueno no usar el protector, quizás en las horas, estar 15, 20 minutos al sol sin protector solar, porque absorbemos la vitamina D del sol que lo creó Dios Todopoderoso. Cualquier cosa, como decimos siempre, consultar a tu médico de cabecera, a tu nutricionista, a tu deportólogo, a tu dermatólogo. Nosotros tenemos a María José Celis Sayaj, que es nuestra dermatóloga del Cálamo, que siempre hemos hecho muchas entrevistas con ella, y todo esto es lo que yo aprendí de dicha doctora. Vamos ahora a viajar a México, Playa del Carmen. Qué lindo viajar, qué lindo que lo podamos hacer juntos. La otra vez me paró una señora, no me acuerdo ahora dónde ni el nombre, le pido perdón, pero seguramente nos está viendo, y me dijo, ah, acá en la mezquita fue, sí, acá en la mezquita. Me dijo, Khaled, yo viajo con ustedes cuando mostrás algún país. Y la verdad que me llena de emoción eso, porque es mucho el esfuerzo que hacemos para viajar, son pocas horas de sueño y le tratamos de mostrar absolutamente todo, de la Argentina y también de países lejanos. En esta ocasión nos vamos a México, Playa del Carmen, para conocer el lugar de culto de los musulmanes. México, Playa del Carmen, llegamos al estado de Quintana Roo, Mezquita Al-Rahman. Vamos a conocer cómo viven en México los musulmanes, esta sala de oración, y lo vivís en exclusiva, como siempre, en El Cálamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina. ¿Me acompañan? Bueno, y aquí entramos a la Mezquita Al-Rahman, en México, en Playa del Carmen. Una sala de oración, como pueden ver, aquí se va a realizar la jutba en el día viernes. Aprovechamos que estamos trabajando en México y quisimos venir a conocer cómo viven los musulmanes. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo primero que se hace al ingresar a una mezquita, que es el saludo. Es como una, es un sunna, consiste en hacer unas prosternaciones, que siempre lo hemos explicado en el programa. Lo vamos a hacer y a conocer la historia de esta sala de oración en México y en exclusiva con nosotros, El Cálamo. Nos encontramos con Noé Benítez, que es el presidente de la Asociación de Quintana Roo, aquí en Playa del Carmen, en México. Vinimos a visitar esta mezquita, este lugar de culto que tienen los musulmanes para poder venir a rezar el día viernes y también durante la semana. Bueno, salam aleikum, ¿cómo anda mi hermano? Aleikum salam, rahmatullahi barakatuh. Un placer conocerte. Salam aleikum a todos, igualmente. Bueno, contanos primero, ¿cuánto hace que están en esta mezquita? Pues bueno, esta mezquita fue la primera que abrimos en toda la región y hace aproximadamente 10 meses abrimos, ya vamos a cumplir el año. O sea, hace muy poquito. Hace muy poquito, antes no existía nada. ¿Y cómo surgió la idea de abrir una sala de oración aquí? Pues bueno, yo vivía en Ciudad de México y cuando visité algunas veces por vacaciones con mi familia, me di cuenta que no había musalas, no había mezquitas, no había carne halal,
no había experiencias para musulmanes, aún y cuando muchos musulmanes visitan la región, pues es una de las principales ciudades que se visitan, Cancún, Playa del Carmen y Tulum, aquí en la Riviera Maya. Y de ahí surge la idea de poner un lugar para que los musulmanes puedan, pues, hacer sus rezos, ¿no? Todos los viernes y, pues, cotidianamente. Pues, ¿Y cuántos musulmanes hay originales acá? Digo, originales no turistas, como sí, yo, claro, que hoy vine a rezar nada más. Pues, más o menos tenemos nuestro censo y estamos hablando alrededor de 25 familias. Bien. Las que viven aquí. Algunos hermanos vienen a rezar todos los viernes, algunos no son tan, tan constantes, pero también vienen, pero más o menos hablamos como de 25 familias. ¿Y cómo se preparan? Por ejemplo, este va a ser su primer Ramadán. Este va a ser el primer Ramadán aquí, exactamente. Entonces, inshallah, pues la idea es que podamos tener un iftar todos los días, organizarnos los hermanos y poder rezar el Tarawih y pues así hacerlo durante toda la duración del Ramadán, inshallah. Y en esta mezquita de México nos encontramos con Rodrigo Budiño, que es futbolista, que abrazó el Islam hace muy poco. Bueno, salam aleikum, Rodrigo, ¿cómo estás? Wa aleikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, estoy muy bien. Bueno, un placer, gracias. Te vimos haciendo el llamado a la oración, o sea, ¿abrazaste el Islam cuánto hace? Hace casi 4 años, alhamdulillah. ¿Y ya haces el llamado a la oración? Sí, sí, sí. Pues me gusta pues estar involucrado y hacer el Adán es algo muy, muy bonito y pues pues los buenos hechos que te da eso, pues es genial. ¿En qué equipo juegas de fútbol? Ahorita actualmente juego en el Inter Playa del Carmen, que estamos en la segunda división de México. Y pues alhamdulillah he estado aquí desde junio y estoy a contrato hasta fin de temporada. ¿Y cómo abrazaste el Islam? ¿Dónde te hiciste musulmán? Fíjate que yo tengo una historia un poco interesante. Pues yo abracé el Islam solo. Pues tenía varias cosas personales que estaban pasando en mi vida. Mi carrera futbolística pues estaba un poco complicada. Pegó el COVID, entonces cerró muchas cosas y pues no tenía algo claro para digamos guiarme. Y pues buscaba algo que me guíe y en todas las decisiones de mi vida. Y pues ya después por fin como buscaba un poco la verdad y de todo lo que aprendí, pues eso fue de las primeras cosas que se me vino a la cabeza y dije, wow, subhanallah, esto es lo que estaba buscando. Es lo que estaba buscando y pues por un año no le dije a nadie, ni a mis amigos musulmanes, nada. Ni a tu familia, nada. Ni a mi familia para poder aprender lo básico y alhamdulillah, pues siento que fue una buena decisión porque me... Te cambió la vida. Me cambió la vida. México, Playa del Carmen, conociendo a los musulmanes que viven allí. Un viaje que hicimos hace algunos meses y que siempre es lindo encontrar una mezquita, charlar con hermanos y hermanas de otros países que tienen un mismo camino. Las 5 oraciones obligatorias se practican en Argentina, en México, donde sea, y no hay excusas para no rezar. De hecho, para el viajero, miren la bondad de Dios Todopoderoso, podemos acortar los rezos. O sea, nosotros rezamos, por ejemplo, el rezo del alba, que queda igual en cualquier parte del mundo. Pero si sos viajero, el rezo del mediodía y el de la tarde los podés juntar. No es que tenés que esperar el horario exacto. Sí, cuando empieza el rezo del mediodía, ahí ya podés hacer el del mediodía y juntar el de la tarde. Entonces tenés más paño para hacer lo que tengas que hacer en un viaje. Lo mismo el Magreb, el del ocaso, con el Isha. Una vez que empieza el Magreb, el horario del ocaso, ahí ya podés hacer dicho rezo y luego el rezo de la noche, juntarlos y acortarlos. Siempre los que son, por ejemplo, de 4, llevarlos a 2. Solo el rezo del alba y el rezo del ocaso quedan igual, tanto el Doher como el Asr y el Iyá, podés acortarlo. De 4 recas, 4 prosternaciones, hacerlas a 2. Esperemos que se haya entendido todo esto. Quiero saludar a nuestros hermanos y hermanas de Arabia Saudita, porque están celebrando su Día Nacional, que fue hace unos días, 94 años de historia. Estuvimos en la recepción que organizó la Embajada del Reino de Arabia Saudita en nuestro país, gracias al embajador Hussein Al-Aziri, que nos invitó. Estuvo presente el secretario del Centro Islámico de la República Argentina, Hassan El-Bacha, el presidente de la institución, Fabián Amin Anka, y miembros de la comisión directiva que se hicieron presentes. Saludamos a muchos amigos y amigas, hermanos y hermanas de Arabia Saudita, que siempre que viajamos a Meca, Medina, nos reciben de la mejor manera. ¿Hacemos la foto? Ahí está, dale, agarra el teléfono celular, mirá cómo saco y pongo el pulgar, dale, ahí está, te doy tiempo, pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, todavía no sacaste el celular, dale, sácalo, pulgar arriba siempre, ahí estamos, tenemos la foto,
pulgar abajo nunca, dale, pulgar arriba siempre. Facebook, Instagram, X, TikTok y nuestro canal de YouTube. Subí la foto que la compartimos, @alcálamo, @elcentroislámico de la República Argentina. Nos vamos, nos despedimos, como decimos siempre, rogamos por la paz, sea donde sea, sabemos que hay lugares que están pasándola muy mal, como lo dije al comienzo del programa, el Líbano, Palestina, y desde aquí nuestras súplicas para nuestros hermanos y hermanas, musulmanes y no musulmanes, porque como decimos siempre, estamos del lado de la paz, sea la religión que sea, y esto no es una guerra de religiones, lo vuelvo a decir, a reiterar, es lo que nosotros pregonamos como gente de bien por la paz. Nos vemos, inshallah, si Dios quiere, asalamu alaikum, que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Que tengan lindo domingo.